que nos hace bien. Yo creo que sobre todo en ti, para el pan de muerto, que no significa que esté prohibido, yo creo que te podrían funcionar la calidad del pan de muerto. Por ejemplo, para ti el azúcar es proinflamatoria. Sin embargo, yo creo que algo que te puede servir mucho es un pan de muerto a base de monk fruit, y así ya no tienes este proceso inflamatorio y ya no tienes un efecto secundario. Lo he escuchado mucho, monk fruit, ¿qué es? El fruto del monje es como ya un edulcorante muy conocido porque no se ha visto tantos efectos secundarios como los normales. Tanto el monk fruit como el stevia natural puede ayudarte a que no tengas este efecto proinflamatorio. Ah, pero ok. cuida la cantidad de café que tomas. No, porque sí es ya, o sea, me quitan lo que más me gusta, harinas. No te estoy diciendo que no te lo puedes tomar, te estoy diciendo que tienes que tomar un poquito menos porque acuérdate que sí tienes que ayudar un poquito a tu circulación. Sí, tienes razón. ¿Va? Sí, bueno, vamos a empezar. Gracias. Vamos a empezar. Hola Marta, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Ya veo que ya somos dos. Bueno, ya empezamos. Hola. También. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Muy bien, está bien, gracias, me da mucho gusto verte. Vamos a empezar a saber gracias. Cómo incluir este pan de muerto en el plan de alimentación. Pues voy a empezar a presentar, igual si gustan participar o si gustan hacer preguntas, me lo ponen en el chat y ya de ahí se los voy leyendo, ¿les parece bien? Sí. Vale, pues entonces empecemos. ¿Cómo podemos incluir este pan de muerto en el plan de alimentación? ¿Qué creen que vamos a tocar en este tema? ¿Cómo creen que lo vamos a abordar? ¿Qué vamos a ver en este webinar? Hacerlo bajo en lo que son carbohidratos, bueno, harina. O sea, bueno, el pan de muerto ya es carbohidrato, entonces hacerlo bajo en carbohidratos está un poquito complicado. Bueno, bajo en harinas, o sea, harinas de almendras, harina de arroz, harina de garbanzo, harina de... Ok, bueno, puede ser una opción, pero bueno, de todas maneras también se hace con harina. Leche de, ya sabes, ¿no? Que no sea completamente lácteo. Ok, ¿qué más? Y de grasas, pues podría ser la famosa ghee que se está usando mucho. Es muy buena la ghee también, sí, porque también es una grasa menos procesada, más fácil de utilizar por nuestra sangre, vamos, no se queda pegada. Bueno, más bien lo que vamos a ver aquí, un poquito ya más a fondo, es qué tanto me puedo comer del pan de muerto, cómo puedo escoger mi pan de muerto, o sea, cómo voy a saber que es una mejor opción y cómo lo puedo acompañar para que no tenga ningún problema. Entonces, bueno, les puse la anatomía del pan de muerto con lo que representa, porque el pan de muerto no nada más es algo rico que nos comemos, sino también tiene un significado detrás. Entonces, también los quería recordar como el significado que tiene este pan y lo que simboliza, empezando por, primero, el pan, la forma circular, que también es la vida y la muerte, por eso es una forma así, que ahorita ya hay muchísimas formas y hasta te hacen las calaveritas y hasta los sarcófagos, mil cosas. Pero bueno, ya es un poquito más la forma redonda, la tradicional. De ahí tiene varias como huesitos, que justamente son las canillas, representan los huesos y los puntos cardinales, por eso casi siempre son cuatro. Y el punto del centro simboliza el cráneo de este muertito. Entonces sí tiene una forma de ser y un porqué. Ahora, algunas estrategias que podemos llevar a cabo para escoger este pan de muerto o para ver que no nos afecte tanto es escoger en qué momento nos vamos a comer este pan. A lo largo de esta semana vamos a tener muy probablemente varios eventos en los que vamos a ser invitados a comer pan. Ahora sí que escojan los más representativos, los que más les gusten, con quien quieran convivir más para que no coman pan todo durante toda la semana, que ya empezaron a vender pan desde hace mucho, pero ya ahorita ya es un punto en el que quizá pueden estar comiendo más seguido porque en esta semana es cuando se acostumbran. Entonces, ¿con quién prefieren compartirlo justamente? Escojan a estas determinadas personas, estos determinados eventos para que no comamos de más. Traten de consumirlo solamente un día, máximo dos de esta semanita para que no sea diario, por ejemplo, y que sea uno que realmente disfrute. Ahora, hay que elegir con sabiduría. Primero que nada, antes de pensar en cantidades y ver etiquetas, primero las listas de ingredientes. Es lo más importante porque acuérdense que no nomás buscamos
contar calorías, buscamos checar calidad de los alimentos justamente. Y como decíamos justamente hace ratito que nos dijo Lau, estamos buscando que si tenemos alguna condición en específico no nos pegue. Por ejemplo, le comentaba un pan de fruto del monje, un pan de stevia, no me va a inflamar tanto como un pan de azúcar. Entonces aquí podemos ver qué tantos ingredientes tiene, entre menos ingredientes sea mejor y que de preferencia que sean ingredientes naturales, que no nos peguen tanto. Buscar los que no tengan rellenos de preferencia, que no tengan toppings para que también no tenga tanto humo calórico. Como les comentaba, hay que ver con qué está endulzado. De preferencia y sobre todo si tenemos alguna condición gastrointestinal, evítenme los que tienen endulzantes con los que terminen en ol o en osa, porque esos son los que usualmente nos pueden llegar a inflamar porque son polialcoholes y sí son proinflamatorios para nuestro cuerpo. Fruto del monje, miel de agave, stevia natural, adelante, sin ningún problema. Cuiden el tamaño que van a comprar, porque si somos dos personas y compramos uno gigante, pues claramente vamos a estar consumiendo con mayor frecuencia y mayor cantidad. Entonces, si por ejemplo para dos personas, uno individual me parece perfecto, y ya si vamos a ser más, pues igual ya pueden compartir una rebanada, que ya ahorita vamos a tocar qué tanto de eso. Procuren elegir aquellos de harina integral o sustitutos de harina como de almendra o amaranto. Es inevitable que tengan harina, porque con eso se hace el pan, con harina. Entonces sí va a tener harina, pero hay que ver qué calidad de la harina justamente. Ahora, si lo vamos a comprar y no lo vamos a preparar nosotros, les preparé como un listado de los que están ya preaprobados por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que buscamos aquellos que tuvieran una buena calidad de ingredientes ya, entre los cuales está The Healthy Bakery. Igual en los artículos que nosotros les escribimos en la página de Nutres, también les dejé las ligas de donde los pueden comprar. Verde Amor, Healthy Brand, La Otilia, que incluso los pueden buscar o en internet o en directo en Instagram y ahí pueden hacer su pedido. Guilt Free también es bueno. Puro Amor Vegano Mini Super, ahí la opción de avena es la que les estoy recomendando. Y Beluga Good Healthy Food, también son muy buenas opciones cualquiera de estas para comprar su pan de muerto. Ahora, cuiden sus porciones. Aquí ya me voy a ir más a la cantidad. Pueden comer un tercio de pan individual para que sea un carbohidrato y una grasa, o de la rebanada del grosor de dos dedos del pan grandote, dos dedos así y así. Así ya estoy midiendo mi porción. Eso es un carbohidrato y una grasa de que pueden ir restando de su plan de alimentación los que ya lleven un plan de alimentación. Con esto ya lo pueden incluir en su plan de alimentación, lo pueden tomar en cuenta y no lo estaríamos comiendo aparte o nos estaríamos pasando. Realmente para cubrir un antojo no se necesita tanto más, porque realmente esa es la parte que disfrutamos. Hay que aprender a disfrutar lo que comemos y no nada más comer por comer. Entonces pueden disfrutar, paladear el pan dulce que están comiendo, disfrutarlo realmente y ahora sí, ya no necesito más, porque ya realmente ya estoy comiendo la porción que disfruté. Y ahora sí, si ustedes comen más, realmente ya no sería porque lo disfruten, sería porque nos está dando por una compulsividad de comer. No sé si han hecho este ejercicio de que de repente se comen un arándano, lo disfrutan, lo paladean, tiene una intensidad el sabor, voy por otro arándano, ya el segundo ya no tiene la misma intensidad que el primero y el tercero muchísimo menos, ya no lo estoy disfrutando con la misma calidad, de la misma intensidad. Entonces hay que comer porque lo disfrutamos, o sea, realmente estamos comiendo pan dulce porque lo voy a disfrutar, no porque me voy a comer, por compulsión. Hay que saber por qué estamos comiendo, si realmente es por hambre, si realmente es por antojo y si realmente estoy disfrutando todo lo que me estoy comiendo. Ahora, cuiden las bebidas con las que lo van a acompañar. Aquí les puse incluso una receta personal, me gustó muchísimo. Si lo que se les antoja es un chocolatito caliente, ahí está. Calienten un poquito de agua, le van a poner rodajas de canela y que empiece a emulsionar. Se va a hacer agüita con canela. Lo van a retirar del fuego y le van a quitar las rajitas de canela. Apaguen la estufa para que no siga hirviendo, porque si no va a quedar muy caliente y ya no se lo van a poder tomar. Le pueden agregar leche de almendras a esto que hicieron ya que le quitaron las rajitas de canela o leche de coco.
Y a eso le pueden poner la cocoa en polvo y se les va a hacer justamente un chocolate caliente, pero no va a estar tan dulce porque la cocoa es amarga. Entonces ahí le pueden poner o el monk fruit o la stevia en gotitas, recordemos que sea natural, y ya va a quedar un poquito más dulce. Pero acuérdense, si vamos a utilizar leche de almendras, esta leche de almendras no espuma porque no tiene grasa. Si lo que quieren es leche de almendras con espuma, le pueden poner una cucharadita de aceite de coco, por ejemplo, para que espume y ya no sabe feo y ya espuma. O pueden utilizar la leche de coco, que sí es una leche grasa, y entonces ya va a espumar un poquito. De esta forma no es tan calórico porque ya podrían consumirlo como si fuera una grasa o como si fuera una grasa con proteína, dependiendo del tipo de leche que estén consumiendo. La cocoa no tiene consumo calórico y realmente es muy antioxidante, entonces pueden adelante seguirlo consumiendo. Y ya con esto ya se pueden servir su chocolatito. A mí me encanta ponerle canela en polvo a todo encima, entonces le pueden echar polvito encima y es delicioso. También puede ser un café americano. Igual diluido sin ningún problema, igual le pueden poner canela para que sea como tipo de olla, pero que no quede con el piloncillo, que es muy azucarado y ahí tiene mucho justamente proinflamación, evita el azúcar justamente. Ahora, si lo que tenemos es un problema de glucosa, un problema metabólico, porque aquí sabemos de todo tipo de pacientes, mis tips de nutrióloga funcional ahí vienen en camino. Una cucharada de vinagre de manzana diluida en agua antes de su pan de muerto nos va a ayudar a que no hagan un pico de glucosa y luego tengan el bajón. Me va a ayudar a estabilizar sus niveles de glucosa. El pan de muerto sí tiene mucha mantequilla y eso me ayuda a que no tengan un pico directo de glucosa. Sin embargo, es muy probable que también lo tengan porque muchas veces también está espolvoreado con azúcar, que hay unos como un ajonjolí. Tómense la cucharada de vinagre de manzana con el agüita y nos va a ayudar a que tengamos unos niveles de glucosa más estables y no nos pegue tanto. Ahora, si lo vamos a utilizar después de una comida familiar o un evento, primero empiecen la comida con algo de fibra, una ensalada, un jugo verde, una sopa de verduras, por ejemplo, o con algo de proteína, su guisado, incluso si no van a comer más que el pan con algún chocolate, por ejemplo, pueden ocupar las proteínas en polvo. Yo siempre recomiendo o Falcon o Habits, que son muy naturales y no tienen cosas agregadas. Y con eso, si son de chocolate, ya tienen su chocolate, lo pueden agregar a la receta que previamente dijimos. Aquí sí importa el orden en que comemos. Primero tiene que ser la proteína y ya después, ahora sí, su pan de dulce, para que justamente lo primero que entre a la boca tiene enzimas. Y eso ayuda a detectar qué es lo que está entrando a nuestro tracto digestivo. Si lo primero que entra es azúcar, entonces voy a liberar más insulina. Y entonces sí voy a tener picos de insulina y de glucosa. Entonces primero la proteína para no generar picos de insulina ni de glucosa y ya luego mi pancito dulce. Ahora, como tercer punto, el pan de muerto ya puede ser el postre, pero sí les recomiendo que justamente estamos consumiendo algo de azúcar. Entonces, para justamente no generar un pico a través de este pan de muerto, lo mejor que se puede hacer para llevar un control de la glucosa, las caminatas. Caminen, la caminata es preventiva y me va a ayudar a que justamente el azúcar que consumí yo ya lo utilice como fuente de energía y no se quede en mi sangre, ya lo estoy ocupando luego. Caminen 10 minutitos después de comerse su pan de dulce, otra dinámica familiar que puede funcionar justamente en este evento, o como algo que quieran hacer un evento de trabajo, pues me voy caminando a mi carro, por ejemplo, o vámonos a pasear, o damos la vuelta y terminamos de platicar, echar el chisme entre amigas, también se vale. O sea, sí voy a poder equilibrar también mis niveles de glucosa y no me voy a abstener de esta tradición tan padre y tan bonita que tenemos en México. Disfruten mucho su pan de muerto. No me gusta que coman con culpa, no tienen por qué. Disfruten, paladéenlo. Realmente no tiene nada de malo comerte un pan de muerto, sean felices. Venga, disfruten esta semanita y pues cualquier cosa, contáctense con su nutrióloga, Nutrest o con la que tengan. De todas maneras, estamos para servirles. Tenemos más materiales, igual que podemos trabajar con ustedes en consulta y siempre va a tener nuestra página de YouTube también abierta, donde tenemos también varios otros temas que si gustan ir a participar. Ahora sí, entro con la sesión de preguntas y respuestas. Empiezo a leer sus preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, Eli.
Muchas gracias, muy útil. Ay, qué gusto que te gustara, Gina. El sobre de stevia. Bueno, aquí, ojo, o sea, el stevia tiene que ser natural. ¿Cómo voy a saber si el stevia es natural? Cuando el polvito del stevia es verde, ese es natural. Si el polvito es blanco, es un stevia químico. Entonces, ese no está tan padre. En Amazon pueden encontrar varias opciones naturales. Incluso hasta lo venden por gotitas. Se llama Sweet Drops, me parece, el que es completamente natural. Viene como una botellita oscura y la pueden utilizar. Realmente ahí les dice que pueden utilizar 5 gotitas para que consideren el dulzor. Realmente es muy, muy dulce. Yo les recomendaría máximo 3, pero son como los más naturales. También puede ser un monk fruit. Igual en Amazon lo pueden encontrar 100% natural. Y en Mercado Libre también he encontrado varias opciones de monk fruit 100% natural. ¿Alguna otra pregunta, cuestión en específico? Aprovechense. Y la almendra en polvo que te venden, que es como sustituto de, eso es químico más que nada, ¿no? Como los que yo creo venden. Que sí, la verdad es que no lo conozco, pero también, o como un segundo, una segunda opción, el plantago psyllium es una fibra y es dulcecita, entonces también les puede servir para endulzar. En Costco venden uno que es completamente natural, entonces a mí me gusta mucho por eso, es un botecito blanco y la etiqueta es verde, con una cucharadita, nada más que tomen en cuenta que es fibra, entonces los va a laxar, cuiden nada más la cantidad que van a consumir, pero también puede ser una tercera opción. ¿Cómo se llama ese? Plántago. ¿Es de stevia o qué es? No, es fibra, tal cual, es plántago. Ok. Si me como un pedacito en la mañana y otro pedacito en la noche, no hay problema. Pues sí, o sea, por ejemplo, la cantidad que recomendamos de los 2 deditos, si te quieres partir el 2 deditos en una porción y en otra porción mañana y noche, tampoco hay problema, pero recuerda la regla de preferencia que consumas la proteína primero y ya luego tu pancito dulce, para que no generes picos de glucosa y también tengas un equilibrio en tu alimentación. Y si mis dedos están inflamados por la esclerodermia, me conviene. Bueno, es que si consumes azúcar, te va a seguir inflamando. Pero cuida la calidad de los alimentos. Hoy empiezo en el Guadalupe Reyes, Cari. O sea, ya empezamos el Guadalupe. Pero cuida la calidad de los alimentos que consumes. Y te juro que no, o sea, no tendrías que excluir tus tradiciones. Nada más ya estarías en un esquema de alimentación antiinflamatoria. Es decir, sin azúcar, grasas saludables, puede ser como la ghee que me mencionabas, aceite de olivo, las proteínas, principalmente pescado. Cuida un poquito las cuestiones que sean proinflamatorias, como serían las grasas saturadas, las cosas fritas, capeadas, empanizadas. El azúcar siempre va a ser proinflamatoria. Entonces, cuida nada más el equilibrio de las cosas que tienes y la calidad de los ingredientes. Cualquier cosa, mándame mensajito de mira, encontré este producto así y yo te voy guiando, o sea, yo te voy asesorando. Gracias, Cari. Tengo aquí, hola, del pan de muerto que viene relleno de nata. Bueno, la nata es grasa y aparte viene con azúcar, entonces nada más consideren que es aparte en su plan de alimentación, o sea, no viene dentro de lo que les dije aquí, porque justamente una de las recomendaciones es eviten de las que vienen rellenos. Pero si se los van a comer, nada más consideren un poquito más de grasa y un poquito más de azúcar, que lo pueden cambiar por alguna fruta. Pero acuérdense que esto, hay alimentos que son de siempre, hay alimentos que son de a veces y hay alimentos que son muy de vez en cuando. Estos pasarían a ser de muy de vez en cuando. O sea, no los consumimos tan frecuentemente, ¿va? ¿Me puedo comer 2 rebanaditas? Cuidando la cantidad, o sea, vamos, el punto es que acuérdense que la dosis está el veneno, entonces, de que se la pueden comer, se pueden comer, incluso si van a hacer ejercicio y lo ocupan de post-workout, felizmente cómanselo, pero tampoco quiero que hagan una actividad compensatoria, no se trata de castigarnos ni premiarnos por nada, ¿va? O sea, se trata de disfrutar lo que comemos. No escuché los azúcar sobre el pan, ¿qué pasa con ella? ¿La retiro? No, te la puedes comer, Eli, o sea, porque justamente decíamos que la cantidad es lo importante, ¿no? O sea, puede ser 1/3 del pancito individual o 2 deditos del pancito grandote. Ya estarías considerando un carbohidrato y una grasa en tu plan de alimentación. No tienes por qué retirar nada, nada más decíamos que hay calidad de dulzor.
que puede ser con stevia o con monk fruit idealmente, y ya no trae azúcar en la preparación. Siempre puede tener o azúcar o ajonjolí encima, pero ya es menos la cantidad que con el que fue preparado, vamos. ¿Va? Bueno, creo que eso ya es todo con las preguntas. De todas maneras, cualquier cosa queda a sus órdenes. Recuerden que tanto yo como mis nutriólogas, tanto en Condesa como aquí estamos para servirles. Va a ser subido también este webinar a YouTube. Igual ahí nos pueden escribir sus preguntas y estamos al pendiente y contestándolas de cualquier tema que se les ofrezca. Y estamos al pendiente de ustedes. Espero que disfruten su pan de muerto, disfruten sus fiestas a tus seres queridos y los estamos viendo en consulta con cariño. Sí, pueden ver lo que presenté ahorita en YouTube también después. Entonces, no se preocupen. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en la semanita a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Disfruta tu pan. Gracias, igual. Bye, bye. Gracias, Cris.